En Noticias Capital, el centro es el ciudadano y sus historias. Hacemos contacto a esta hora con la localidad de Usaquén y Chapinero, en donde se está presentando una modalidad de crímenes informáticos por la proliferación del teletrabajo y el uso de las redes sociales. Francisco Pavón tiene los detalles. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en Usaquén con una situación bastante compleja por el crecimiento de los delitos informáticos, que han crecido en un más de 400%. Esta situación afecta sobre todo a todos los habitantes que están en Usaquén y en Chapinero. Con el aumento del teletrabajo y el uso de las redes sociales como consecuencia de la pandemia del COVID-19, también aumentaron los delitos informáticos. Me llegó un WhatsApp en el cual al parecer era de las ayudas del gobierno, que me hackearon el teléfono porque pues mi cuenta empezó a moverse, unos movimientos que yo no tenía, pues ni siquiera estaba mirando, sino que empezaron a llegar los mensajes de alerta del banco. En Bogotá, las zonas más afectadas por este tipo de delitos son las localidades de Usaquén y Chapinero, teniendo en cuenta que son las zonas que más desarrollo de conectividad digital tienen en toda la ciudad. Sí, durante los meses de abril y mayo se ha presentado un incremento en el número de páginas maliciosas, que ya alcanzan a cerca de 48 mil enlaces que redireccionan hacia sitios que están infectados con software malicioso. Han abierto la posibilidad a que cualquier persona cercana a las redes sociales caiga en esta estrategia de estafa. Normalmente tienen la finalidad de capturar esos datos, que son datos sensibles y con los cuales estarían accediendo a cuentas bancarias, por ejemplo, a tarjetas de crédito. Evidentemente, la recomendación es no acceder a esos enlaces de fuentes desconocidas. Bueno, tengan en cuenta que si les llega un correo de estos o un WhatsApp, siempre debe tener la terminación .gov.gov, que esas son las ayudas que están llegando del gobierno. Informó para ustedes Francisco Pavón para Noticias Capital.